Y fíjense que además de Macaria, bueno, personalidades como Mauricio Herrera, Pepe Magaña, Rafael Inclán, entre muchísimos otros, también acudieron a darle el último adiós al icónico comediante. La noche de ayer, familiares y amigos se reunieron en una casa funeraria al centro de la Ciudad de México para darle el último adiós al actor y comediante Polo Polo, quien falleció en su casa de Querétaro a la edad de 78 años por causas naturales. Algo muy triste. Lo hemos resentido desde hace mucho tiempo que no podíamos verlo, que no sabíamos que estaba enfermo, pero pues tenía que llegar este momento y lo vamos a extrañar mucho, como ya lo hemos extrañado desde hace mucho rato. Pues con mucho cariño, y ya empezaba a estar un poco mal, con mucho cariño, y siempre ha sido como un hermano para nosotros. Ya ves que teníamos un grupo de que se llama la Academia del Humor, que ahora se nos fue Polo, ya se nos fue Raúl Vale. Y algunos estamos medio mal. Yo no estoy mal de nada, de más que de la pierna, ¿no? Por su parte, Rafael Inclán, acompañado de Alex del Castillo, lamentaron tan grande pérdida. Amigos, para la familia, primero para Alex del Castillo, comediante también. Pésame para la familia. Y triste, sobre todo por el impacto que de pronto yo, cuando vi el noticiero y que murió Polo Polo, no, o sea, no lo tenía en cuenta que estuviera grave, pues. No sé cómo estaba su situación. Lo que sí, yo, ¿sabes qué, Alex? Sí. Lo que sí me da coraje es que no lo fui a ver a Querétaro todos estos años que estuvo allá. Sí. Por X, no lo quería ver disminuido. Además, lo cuidaron para que no se muera. Mientras que el periodista Gustavo Adolfo Infante así recordó cuando conoció al comediante. Fíjate que el señor Polo Polo, tuve la oportunidad de conocerlo hace 37 años que yo empecé en este negocio como reportero, y era una verdadera maravilla. Yo he visto todos los shows de Polo Polo, un adelantado a su época, porque además Polo Polo fue el primero en hacer temporadas, el primero en sacar cassettes, el primero en no repetir los chistes que había en cassette o en disco en los espectáculos en vivo. Entonces Polo Polo, y lo vi en Las Vegas, y lo vi en Acapulco, y lo vi en su lugar, el Keops, y lo vi en el Marrakech, y lo vi en el Cuevón. Es más, incluso el Cuevón se llama Cuevón por Polo Polo, porque en vez de que fue el Huevón de Polo Polo, era el Cuevón de Polo Polo. Finalmente, Pepe Magaña, amigo de Polo Polo, compartió una de las anécdotas que vivió junto al comediante mientras grababan una película. Pues sí, hubo una... estamos haciendo precisamente La Lechería cuando estábamos César Bono, él y yo, y le digo yo a Polo Polo, le digo, ay, mano, fíjate que creo que me voy a quedar pelón, ya tengo el pelo muy ralito, le digo, ya, mira, le digo, me agacho, no, le digo, mira cómo se me nota. Me dice, no, dice, tú tienes un de pelo. Le dije, no, ya tengo muy ralito. Le digo, pelo tú, le dije, tú sí tienes un buen, tú. Y se fue. Se me acercó César Bono y dice, oye, qué eres, no manches. Está pelón, es peluca. Entonces la regué yo, pero no me dijo nada Polo Polo. Leopoldo era muy reservado, era un hombre muy agradable, muy ameno. Bueno, Magaña, eres un idiota. Pero qué tal que el otro no le comentó nada al respecto de que era peluca. Okay, una belleza, Polo.